good times for a change. El planeta no depende de nosotros. Somos nosotros los que dependemos de él y lo estamos secando. 2.600 millones de personas viven directamente de la agricultura. De aquí proviene nuestra comida, la ropa que utilizamos o las casas en las que vivimos. Es una fuente natural de recursos que parece que estamos destruyendo. Siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras y estas imágenes que nos llegan desde Tailandia son una prueba. Hasta ahora habíamos visto cómo los cuidadores utilizan tranquilizantes y compuestos químicos para domar a los elefantes. Pero este nuevo método se ha convertido en un auténtico placer para nuestra sensibilidad y para el oído de estos animalitos. Cantarles nanas. Una forma dulce y cariñosa de abordar a animales gigantescos, difíciles de controlar, celosos o conflictivos, que se transforman en bebés inofensivos gracias a una suave melodía. Las megaestructuras tienen un nuevo aliado. Les presentamos la esclusa más grande del mundo. La ha inaugurado Bélgica tras 5 años de incombustibles obras. De esta manera se abre una nueva posibilidad para el paso de mercancía de barcos gigantescos y se afianza el atractivo internacional del puerto de Amberes para los mercados europeos. 500 metros de largo, 68 de ancho y 18 de profundidad para una estructura sin precedentes hasta la fecha y a la altura de un paso fluvial que maneja millones de toneladas de carga cada año. El conocido como Puerto de los Metales Preciosos se convierte así en el enlace continental de toda Europa. Mais comment tu fais? On mange pas en Chine, nous. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est la coiffeuse de ma mère. La quoi? Mais les poignets. Quels poignets? Mais les poignets, toi bien, il n'y a plus de poignets. Je partirai pas sans mes poignets. What happened, Jerome? What were you doing here? J'en ai toujours peur qu'elle soit plus là. Bah oui, si on ne s'en voit plus. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fous, Nathan? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si j'étais pas là? Rien. Sans moi, tu ferais rien! C'est incroyable. Il y a quelque chose entre eux, c'est sûr. Du temps de papa? Évidemment, du temps de papa. In life, there are things which we are able to decide, and others which we can't. Death is one of those things that plays between these two possibilities, where one can decide when to die, but not for how long they will live for.